behar dugu. Gaur, bihar, batez ere bihar, eta aurrerantzean ere bai. Bere gazteria maite, zaintzen eta babesten ez duen herriak, etorkizunik ez duelako. Eta guk, etorkizunak ez duelako. Estamos con nuestra juventud. Estamos con ellos y con ellas porque ellos y ellas son el futuro. Y queremos futuro para Gasteiz, futuro para Araba, futuro para Euskal Herria. Queremos a nuestra juventud y la queremos como es, libre y rebelde. Horregatik gaur bertan, bihar, eta horrean zean ere bai, Aiala, Igarki, Marina, Berroi, Aiala, Eta, Aigonekin, Egongo Gara. Aigatzen duten, amezgaizko honek, behingok amaitu behar duelako. Zalantzarik gabe, EH Bilduren botoa, botorik baliagarriena da. Botorik eraginkorrena aldaketa politiko eta soziala lortzeko Araban eta Gasteizen. Eta Araban eta Gasteizen aldaketa politiko eta soziala hasten da bi hitzetatik. PP Kanpora. Mientras hemos andado caminando por una autovía, luchaba esa ciudad el 3 de marzo del 76 que decía ayer. Por una utopía lucharon todas y cada una de las personas que han hecho el esfuerzo de aprender euskera. Por una utopía luchamos todas y cada una de las mujeres que queremos hundir el patriarcado. En Araba, PP y PNV aplican las mismas políticas. Sus propuestas nos hablan de más cemento, de competitividad, de recuperación y sobre todo de facilidades. Pero no para quienes peor lo están pasando, no para los refugiados, no para los parados de larga duración, no para los que trabajan por sueldos miserables o para los jóvenes sin futuro. No, para eso no, sino para esas multinacionales a las que ponen la alfombra roja para que a costa de condiciones laborales de todos vosotros y vosotras engorden su cuenta de beneficios. Que se lo pregunten, si no, a los trabajadores de esmaltaciones, de Arregui o de Condesa. Pues bien, es nuestro momento, es vuestro momento. ¿Cuánto tiempo en Gasteiz y en Araba peleando en las condiciones más difíciles sin poder siquiera atisbar, sin poder siquiera soñar con una ocasión, con una oportunidad como esta? Y vosotros y vosotras lo habéis conseguido. Vuestro trabajo, vuestro tesón y vuestra lucha ha hecho posible esta oportunidad. Estamos en la final. Está claro que, como en casi todas las finales, el balón quema porque la responsabilidad es muy grande, pero ¿quién no está dispuesto a darlo todo si podemos ganarlo todo? Hemengo guztiok argi dugu zer izan behar duen garaile. Etxe gabe geratzeko arriskuan daudenen etxe bizitza eskubideak izan behar du garaile. Lan prekario eta langabezian daudenen eskubide sozialak izan behar dute garaile. Herritarren iritziak izan behar du garaile. Frakinaren aurkako mugimenduak izan behar du garaile. Emakumeen indarrak izan behar du garaile. Gu guztiok izan behar dugu garaile. Herritarrok garaile. También tengo que deciros una cosa con absoluta sinceridad. La utopía no es ganar el 24 de mayo. Ni siquiera es que yo sea la primera alcaldesa de Gasteiz. Hay que seguir caminando, esa es la utopía. Y seguiremos caminando. Lucharemos desde el ayuntamiento y en la calle por una justicia social total, porque cada persona pueda vivir dignamente en Gasteiz y además goce de un buen vivir. Seguiremos caminando porque lo queremos decidir todo. Ese es nuestro objetivo. Queremos decidirlo todo. Ser primera fuerza en Gasteiz está en nuestras manos. Y de verdad,
que entre en vuestras cabezas lo que está en vuestros corazones. Creéroslo. El cambio está en unos pocos votos. Pues mira tú por dónde, que yo creo que este, que ha llegado nuestro momento. Mira tú por dónde, que gracias a la pequeña utopía por la que cada uno de vosotros y vosotras habéis caminado, estamos hoy aquí. Y creo con sinceridad que hay condiciones objetivas para decir que este es nuestro momento, que es el momento de los hijos y de las hijas de los obreros que no pudieron matar.